vida. Somos parte del sentir de esta tierra. En comunidad, entre río y montaña, somos parte de ti. La buena energía de Santander para el desarrollo de Colombia. En comunidad. Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, ISAGEN, energía productiva. Hoy en comunidad visitamos un atractivo turístico de San Vicente de Chucurí. Se encuentra ubicado entre las veredas Santa Elena y Cantarranas 1. Se denomina la Cueva de los Aviones. Para llegar hasta las cuevas, dicen que hay que emprender una caminata ecológica de unas 3 horas. Para emprender la caminata a la Cueva de los Aviones salimos desde San Vicente de Chucurí por esta vía que comunica a Cantarranas, unos 40 minutos en carro. Llegamos a esta tienda. Allí nos recibió Doña María y nos entregó las instrucciones para bajar a la quebrada. Buenas, buenos días, sigan. Hola, bienvenidos. Bien, bien. Instrucciones basadas en este mapa, hecho a mano alzada por ella misma. Nos encontramos acá. Bajan este camino acá, sí. Llegan allá al primer pozo, que es el de la calavera. Siguen el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que es el salto. Esta mujer es una de las personas que lidera el programa turístico para este lugar. La Cueva de los Aviones es un sitio turístico en el que se hace una caminata ecológica y de aventura por esos caminos rocosos para recorrer la quebrada La Platanala, en la que se forman 7 pozos de agua cristalina adornados por hermosas cascadas. Son unas 3 o 4 horas. Su nombre da origen a que, según los pobladores, predominan aves a las que llaman aviones, que se esconden en las cuevas que se forman al interior de las rocas. Después de caminar los primeros 20 minutos aproximadamente por estos peligrosos caminos, llegamos al primer pozo, al que llaman el Pozo de las Calaveras. Le dicen la calavera por la forma que tomaron las enormes rocas en la parte baja de la cascada. Este es el primero de los 7 pozos que visitamos. Cristalino, fresco y agradable. Pensábamos que era el mejor de todos y que era el de más difícil acceso, pero fue ahí donde comenzó la travesía. Subir por estos caminos rocosos y empinados en este bosque húmedo tropical no es tarea fácil. Con la ayuda de nuestros pequeños guías Miguel Ángel y Elber, quienes con lazos y conocimientos del terreno que poseen, logramos continuar adelante. Después de caminar durante varios minutos y haciendo un poco de ejercicio, llegamos al Salto de la Nevera. Su nombre se da porque el agua es demasiado fría. El Pozo de la Nevera se encuentra escondido en estas enormes rocas, que en la parte alta permite la caída de agua de unos 20 metros y la entrada de aire, que hace un poco más frío el lugar. Más adelante encontramos el Pozo La Cueva, con características similares a los dos anteriores. La diferencia es esta cueva, en donde se esconden los aviones. Dicen que son aves muy rápidas y que poco se dejan ver. Caminando otros 20 minutos, encontramos el Pozo de la Canoa. Los turistas pues vienen y se divierten ahí en los pozos, suben, pues y mandan a preparar almuerzos allá en la casa entre nosotros, entonces allá almuerzan y se van después para el pueblo. Este es el pozo de la casa, aparentemente igual que los demás, pero después de entrar por esta cueva, encontramos una casa bajo las rocas, con una impresionante caída de agua y espacios para conversar y disfrutar de un refrescante baño. Y después de más de 4 horas de caminata por este sendero ecológico y con la ropa un poco diferente de cuando comenzamos, llegamos al pozo principal de la Cueva de los Aviones. En total, visitamos 7 pozos en este maravilloso lugar. Este es el sitio preferido por los visitantes, en donde se aprovecha para el disfrute de propios y extraños. Hacer este recorrido no es fácil, pero es agradable y saludable. Lo importante es seguir las recomendaciones de los guías y llevar a la mano elementos básicos como agua y lazos.
que no arrojen basuras, que mantengamos esto limpio porque tenemos que cuidar el medio ambiente, que no corten árboles, así que vengan con ropa como para caminar y con lazos, linterna. La comunidad de Cantarranas trabaja en la recuperación de este lugar que frecuentemente es visitado por turistas de Colombia y del exterior. Por acá vienen de todos los países, han venido de Venezuela, de Cali, de todos los países, Bogotá, Estados Unidos. ¿Y esas personas llegan y qué? No, ellos maravillados, dicen, no, ustedes aquí viven es esto, tienen es una maravilla por acá. O sea, nosotros todos se han quedado muy, muy contentos. La Cueva de los Aviones es el lugar propicio para conocer por sus atractivos naturales que brindan tranquilidad y bienestar, en el que se encuentran las más hermosas maravillas que nos ofrece la madre naturaleza y que se encuentra ubicado en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Comunidad, el programa institucional del proyecto hidroeléctrico Sogamoso de Isagen. Hoy iniciamos el programa con un video de la Cueva de los Aviones en el municipio de San Vicente de Chucurí, a propósito del Día del Medio Ambiente que se celebrará en el mes de junio. Yo los saludo desde la Mesa de los Santos y desde aquí damos paso a los titulares del día de hoy. Isagen ejecuta el programa de restauración ecológica participativa en quebradas y caños tributarios al río Sogamoso, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico. En el ejercicio se encuentran los cazadores de semilla. Conózcalos. Más de 8 millones de alevinos de Boca Chico han sido sembrados por Isagen, la mayoría en la Ciénaga Llanito. La meta es llegar a 15 millones en los próximos meses. 37 unidades productivas han sido apoyadas por Isagen a comunidades aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Especies menores y piscicultura son los programas más atractivos para los beneficiarios. 5.000 fragmentos de cerámicas precolombinas y 40 piedras talladas por los antiguos habitantes de esta región fueron encontrados en la construcción de las vías sustitutivas. Estos son los primeros resultados del estudio arqueológico que adelanta Isagen. Hay algo que nos impulsa a crecer, a trabajar con honestidad y transparencia, esa energía que nos hace únicos, nunca parar de crecer, hacer del cambio una realidad y pensar que el futuro está por inventarse. Isagen nos impulsa la vida. Los directivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Junta Directiva de la CAS, encabezada por el gobernador, visitaron las obras principales del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Las visitas se cumplieron con el fin de conocer los avances de la obra. Primero, asistieron los directivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quienes visitaron la parte alta del vertedero, donde se construyen las cuatro compuertas que miden 15 metros de ancho por 20 metros de alto. Una inversión de más de 4 billones de pesos. En un proyecto realmente de unas magnitudes bien, bien importantes y bueno, pues por supuesto que nos vamos muy bien impresionados del avance de la obra y de lo que esto va a significar para la generación de energía en el país. Ubicados desde la Preataguía, observaron los trabajos de la cara de concreto de la presa que soportará el embalse y desde allí visualizaron la entrada de los túneles de captación y el túnel de descarga, que mantendrá el caudal ecológico al río Sogamoso durante el llenado del embalse. En otra visita, el gobernador de Santander, acompañado por la Junta Directiva de la CAS, también visitaron las obras. Es un proyecto que queremos estar inaugurando en julio del próximo año y esperar que los avances sigan con esta misma dinámica, con ese mismo ritmo, todo por el bien de Santander y de Colombia, por supuesto. El mandatario seccional destacó la generación de empleo que hace Isagen en la construcción del proyecto. Yo veo la amplia disposición que tiene Isagen de contratar personal santandereano, por supuesto, por cierta tecnicidad, por cierta calificación técnica, deben traer personas de otros departamentos o de otros países, pero tengan certeza los santandereanos que este es un proyecto
que se está realizando en Santander y por ende la contratación también es santandereana. Los visitantes apreciaron el avance de la obra. Bueno, la obra hoy en día registra un avance prácticamente del 75-76%, lo cual pues está acorde con el programa que nos fijamos desde el inicio de la construcción del proyecto. En la visita de la CAS se aprovechó para realizar una reunión de la Junta Directiva en las instalaciones del campamento El Cedral. En tus manos y en las mías está que todos sigamos disfrutando de estas bendiciones. Con el aporte de todos podemos contribuir con la sostenibilidad ambiental del planeta. No destruyas tu casa, cualquier cosa que hagas cuenta. ISAGEN está comprometida con el planeta. ISAGEN, manos amigas, formando comunidad. ISAGEN ejecuta el programa de restauración ecológica participativa en quebradas y caños tributarios al río Sogamoso, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico. En el ejercicio participan las comunidades en la búsqueda de semillas, producción y siembra de material vegetal. En comunidad somos responsables con el medio ambiente. En comunidad. El programa se desarrolla con el acompañamiento de profesionales del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, desde el Llanito hasta la parte baja de la Putana, con el fin de proteger el agua y el suelo que tributan al río Sogamoso. Siempre es con la comunidad, entregamos nuestros conocimientos, recibimos conocimientos de las personas, porque esos sabedores locales son muy interesantes en sus conocimientos, y todas las líneas de acción que tenemos hacia nuestra restauración es con la gente y para la gente. La restauración ecológica contempla especies nativas identificadas en la zona, entre frutales y plantas enriquecedoras. La protección se realiza en 300 hectáreas que requieren de unas 150.000 plántulas, de las cuales se han producido más de 25.000 en 6 viveros establecidos por el programa, 3 de los cuales son nuevos, entre los que se encuentran El Llanito, La Fortuna y Payoa, y los otros 3 son viveros de fortalecimiento. Tenemos guayacanes, entre esas especies están el guayacán amarillo, guayacán jobo, guayacán rosado. Tenemos los apanes, tenemos abarcos. Aquí en este vivero y en los otros 3 viveros de creación, tenemos entre zapán, cañandonga, palmavino, cococuna, cococristal, arizá, abarcos, naunos, campanos, guásimo, balsos. Este es el vivero del corregimiento La Fortuna. Aquí se han producido 12.000 plántulas de diferentes especies y este es el vivero de Payoa, en el que se han producido otras 7.000. En cada uno laboran hombres y mujeres, cabezas de hogar de la zona. Ellos se encargan de adecuar el terreno, de seleccionar las semillas, del proceso de germinación y de trasplante y también del proceso de siembra. Este mismo mecanismo participativo se aplica en los demás viveros. Oh, pues una oportunidad muy buena para uno de trabajo porque empezando son madres solteras, todas las que estamos acá. Y no, una opción muy buena para nosotros porque trabajo, por ejemplo, acá no. O sea, ya de pronto los horarios para uno cuidar el bebé, uno no hay tiempo. Siempre la filosofía nuestra cuando se estableció el convenio era que todos los recursos se entregaban hacia la comunidad porque nuestros insumos siempre los compramos en Barranca, la mano de obra es de la zona, de las áreas de influencia. El convenio tiene una duración de 3 años, de los cuales ya se han cumplido 12 meses, en los que se han identificado 140 especies nativas y se han producido 36. En este programa de restauración ecológica participativa nos encontramos con un personaje particular. Se trata de don Tito Mejía. Él pasó de ser aserrador aquí en el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja al encargado del vivero que tiene establecido ISAGEN en este sector. Don Tito es natural de Guayacano, Santander. Tiene 58 años de edad y desde hace 41 años llegó al corregimiento La Fortuna, donde ha desarrollado varias actividades. Más que todo dedicado a la agricultura, también un poquito a la industria petrolera, pero ya ahorita por los años no puedo. También estuve en Lerija, como les decía, administrando una granja de limón. Pero en una época de vacas flacas que duró aproximadamente 7 meses, este agricultor se vio obligado a cambiar sus actividades para sobrevivir. Se dedicó a talar árboles. Nos íbamos por allá a buscar madera para cerrar, no en grandes cantidades, sino por ahí 2.000 pies, 3.000 pies, así, cantidades poquitas, pero de todas maneras era darle a la madera. ¿Cuántos árboles tumbó usted? No, eso sí, tumbamos, ¿qué? Por ahí en ese tiempo, por ahí unos 200 árboles.
Sin embargo, como reza el adagio popular, al que le van a dar, le guardan. Y a don Tito le ofrecieron la oportunidad de elaborar en este vivero que estableció Isagen en el corregimiento La Fortuna para hacer restauración ecológica aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Ahora es el encargado de este centro de reproducción forestal. Me toca un día ahorita, ya estoy aquí enterrando estos postes para después poner la malla. Después de esto comenzar a coser la polisombra otra vez, esta aquí, para tirarla, templarla acá. Como quien dice, de aserrador a restaurador ecológico, él sabe que la segunda tarea le deja mejores frutos. Trae beneficios económicos, trae beneficios para las zonas donde las van a instalar, porque por donde uno vea eso es respira vida. Antes era vigilante de encontrar los mejores maderables para con motosierra y hacha en mano cortar. Ahora vigila las mismas especies, pero para recolectar las semillas, reproducir y sembrar. ¿Cómo se encariña uno con los arbolitos, a cuidarlos como niños chiquitos? La restauración ecológica de Aguas Abajo se hace participativa desde el comienzo de la recolección de las semillas con un programa que se llama Cazadores de Semillas. Inicialmente el programa pagaba a los adultos las semillas recolectadas de acuerdo al precio del mercado. Luego se introdujo en las escuelas el programa Cazadores de Semillas, que constituye en participar a los estudiantes de los colegios La Fortuna, El Llanito, El Tagüí y Puerto Cayumba, e incentivarlos a recolectar semillas en horas contrarias a las clases, y de acuerdo a lo recolectado acumulan puntos hasta alcanzar premios. Empezamos con un grupo pequeño, pero a medida que ellos fueron viendo que realmente estábamos dando puntos, que realmente dábamos premios y premios que valían la pena, entonces se emocionaron y empezaron a traernos mucha más semilla, y semillas valiosas, semillas de caracolí, semillas de zapán, semillas de guayacanes, son semillas difíciles de conseguir. El 90% de las semillas han sido recolectadas por los niños cazadores de semillas. En días pasados se entregaron los primeros premios, entre los que se encuentran bicicletas, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, MP3, morrales y kits de belleza. Yo iba a la tarde, lo recolectaba más o menos a las 2 y iba con mi abuelo. ¿Qué recolectó? Guayabe pava, zapán, chochitos, copillo y palmestera. ¿Y qué le dieron de regalo? Una bicicleta, una cámara y un kit de belleza. Con este programa se concientizan y se capacitan a los niños en temas ambientales y de responsabilidad social. La idea es que estos niños también participen en las jornadas de siembra de esos árboles en las quebradas o caños tributarios alrededor del río Sogamoso, con el fin de proteger el suelo y el agua. El proyecto hidroeléctrico Sogamoso nos beneficia a todos. Serán 820 megavatios de energía productiva generadora de empleo, promotora de proyectos sociales y ambientales, respetuosa del medio ambiente y comprometida con el desarrollo y el bienestar de los santandereanos. Isagen. Manos amigas, formando comunidad. Con el fin de contribuir con la conservación de las especies en el área de influencia, Isagen continuó con el repoblamiento de Boca Chico en la ciénaga El Llanito de Barranca Bermeja. La empresa en los últimos 18 meses ha sembrado 9 millones de alevinos. El plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Sogamoso contempla la siembra de 15 millones de alevinos en la etapa de construcción, lo cual se encuentra en un 75%. Fue así que hace algunos días se repoblaron 375.000 alevinos en la ciénaga El Llanito. En el proyecto hidroeléctrico Sogamoso ya llevamos cerca de 9 millones de alevinos sembrados. Hemos sembrado en la ciénaga San Silvestre, principalmente en la ciénaga El Llanito, pero también sembramos aguas arriba en el Tablazo y en el río Chucurí, y también hemos hecho dos siembras en la ciénaga Paredes. El proceso cuenta con el apoyo de los pescadores y niños del corregimiento, quienes manifiestan que las temporadas de pesca han mejorado. Lo hemos visto en una producción de Boca Chico que ha habido, ahorita poco hubo una cantidad de Boca Chico. Con estas acciones se contribuye a la conservación de las especies nativas y a la reactivación económica del corregimiento, porque parte de su soporte económico es el turismo gastronómico. Lo más importante es permitir el crecimiento y la reproducción de esos peces, para que esos 9 millones se multipliquen por 50 veces. Para cumplir con el objetivo del repoblamiento, los pescadores se comprometen a realizar pescas con herramientas adecuadas y a capturar los peces que cumplan con las tallas mínimas.
Ahora sigue otra de las tareas grandes, que es el ordenamiento pesquero, el lograr que los pescadores respeten las tallas mínimas, que podamos lograr establecer un orden de captura de peces, de horarios de pesca, y hacer la normatividad interna comunitaria que queremos aplicar. A la fecha, se han sembrado 9 millones de alevinos en las ciénagas El Llanito, San Silvestre y Paredes, por parte de ISAGEN en convenio con la piscícola San Silvestre. En total se repoblarán 15 millones en la etapa de construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Día a día juntos en equipo trabajando, la fuerza que impulsa nuestra región, protegiendo los recursos, cuidando nuestra tierra. ISAGEN es la energía que Colombia necesita. ISAGEN. Hay algo que nos impulsa a crecer, a trabajar con honestidad y transparencia, esa energía que nos hace únicos, nunca parar de crecer, hacer del cambio una realidad y pensar que el futuro está por inventarse. ISAGEN nos impulsa la vida. 37 unidades productivas se han conformado aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Sogamoso con apoyo de ISAGEN. Los beneficiarios forman parte del programa Usos y Usuarios del Río Sogamoso y la Ciénaga El Llanito, el cual contempla capacitaciones y entrega de insumos para el establecimiento de estos proyectos. En total, 520 personas se inscribieron y recibieron talleres en este programa que desarrolla ISAGEN, en convenio con Ingetec y con el SENA, en el que se capacitan a las comunidades en producción de material vegetal, producción piscícola, cultivos de caucho, especies menores, transformación de productos pesqueros y cultivos transitorios. Además de eso, hay una capacitación complementaria que tiene que ver con comercialización de esos productos que ellos trabajan en las granjas. Y además de la capacitación, se generan las unidades productivas. Esas unidades productivas, pues obviamente contemplan los elementos de formación, así se llaman, que tienen que ver con los materiales, equipamientos, insumos, o sea, alimento, los mismos animales. A la fecha se apoyan 37 unidades productivas montadas desde el 2012 con buenos resultados de producción y de generación de ingresos para las economías locales. Unidades como este galpón de la Asociación de Avicultores de Puerto Cayumba, conformado por 11 familias, en las que se crían pollos de engorde y se producen huevos. Pues nos ha ido muy bien con las gallinas, tenemos 97 gallinas. Este es un huevo de los que tenemos de las gallinas, dan todos los huevos. Tenemos una gallina que nos están colocando huevos así de este tamaño. Cuando empezamos apenas con 100 gallinas y 100 pollos. De ahí ya, gracias a Dios, tenemos 160, 40 grandes, más pequeños más para seguir con la especie. Hemos sacado dos producciones ya de 100 pollos. En Puerto Cayumba también se estableció este proyecto piscícola en 4 estanques, en el que participan 11 personas. Son 4 estanques, tenemos cachama y tenemos bocachico. ¿Cuántos? En el primer estanque tenemos 2.500 cachamas. En los dos estanques medianos tenemos de a 1.000, serían 4.500 en total de cachama, y tenemos 500 bocachicos. Indira y Duvaldo son una pareja de esposos del corregimiento La Fortuna que también establecieron un proyecto productivo de pollos de engorde y de gallinas ponedoras en su parcela. Como quien dice, poniéndole amor a eso, más adelante se puede organizar uno mejor y formar como una microempresa. Tenemos planeados aquí a los restaurantes de la zona y asaderos venderles lo que es el pollo, los huevos. También hay supermercados aquí en la zona, vamos a vender los huevos también a las casas de familia que necesiten. El proceso beneficia a las comunidades del Pedral y Puente Sogamoso de Puerto Wilches, de Payoa y San Luis de Río Sucio de Sabana de Torres, El Llanito y La Cascajera de Barranca Bermeja y Tienda Nueva y La Playa del municipio de Betulia. Las unidades productivas fueron dotadas con equipos, equipamientos y herramientas. Thank you.
ahora veamos algunas píldoras informativas en comunidad. El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso incluye el Programa de Preservación del Patrimonio Arqueológico, que da garantías de conservación de las riquezas culturales presentes en la zona de influencia. Fue así que desde el inicio se realizó una investigación para identificar los lugares y posibles elementos arqueológicos. Con el monitoreo arqueológico realizado en las obras sustitutivas, se encontraron más de 5.000 fragmentos de cerámica precolombina y 40 piedras con grabados de imágenes rupestres que son una huella de los que habitaron este territorio. El arte rupestre son los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. El material arqueológico fue llevado a un laboratorio para su respectivo análisis y clasificación. ISAGEN realizará un proceso de divulgación sobre el patrimonio arqueológico identificado en la zona, con lo que se hará un aporte no solo al conocimiento de los antepasados en la región, sino a los estudios arqueológicos en el departamento de Santander. A medida que se cumplen las metas y van terminando los frentes de obra, disminuyen las vacantes y empleos en el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, que tiene prevista su culminación en el primer semestre del 2014. Según la Oficina para la Gestión del Empleo, el número de vacantes empezará a bajar progresivamente este año. Las razones son las siguientes. Se están cerrando frentes de obra en las obras principales a cargo del grupo ICT SAS y subcontratistas. De igual forma, se baja el número de vacantes asistenciales debido a los avances de las obras y las necesidades de una mayor tecnificación y experiencia en las labores que implican la construcción de la infraestructura requerida. A corte del 25 de abril, laboran en el proyecto hidroeléctrico Sogamoso 6.858 personas, de las cuales 4.093 son santandereanos, cifra equivalente al 60% del personal. Desde el 2010, ISAGEN realiza el monitoreo al comportamiento climático en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Para ello se diseñó y puso en marcha una investigación técnica y participativa que permite establecer la real forma de actuar del clima, así como el comportamiento de los cultivos y la incidencia de las enfermedades existentes antes y después del llenado del embalse. Se instalaron 7 estaciones climatológicas automatizadas, las cuales miden diariamente variables como temperatura, precipitación, humedad relativa, evaporación, brillo solar, velocidad y dirección del viento, entre otras. También se puso en marcha un proceso de investigación participativa mediante la instalación de 25 parcelas demostrativas ubicadas en sitios estratégicos para obtener información acerca de la dinámica productiva, presencia de enfermedades y formas de producción característicos de la zona como cacao, café, tabaco y demás cultivos asociados. Las parcelas de monitoreo están en fincas de 18 productores de los municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, Zapatoca y Girón, quienes se han comprometido de manera voluntaria a permitir el monitoreo técnico de sus cultivos. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Recuerden escribirnos al correo que aparece en pantalla o visitarnos en nuestras oficinas en el campamento El Cedral, 2 kilómetros antes del peaje Sogamoso en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que en ISAGEN estamos en comunidad. En comunidad, somos parte del sentir de esta tierra. En comunidad, entre río y montaña, somos parte de ti. La buena energía de Santander para el desarrollo de Colombia. En comunidad. Proyecto hidroeléctrico Sogamoso. ISAGEN. Energía productiva.